Sagen Sie jetzt mal bitte ah. Anarchie. 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 Ob geschichtlich oder brandaktuell. Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus. Viva Anarquía! Como Radio Anarquista de Berlín, tuvimos la oportunidad de hablar con un activista de la Federación Anarquista en Glasgow. Concretamente, la entrevista trata de su trabajo local, así como del referéndum escocés de independencia y del auge del nacionalismo en la región. Estoy en Escocia, reunido con un miembro de la Federación Local de Glasgow. Lo primero que me gustaría saber es acerca de los principales asuntos políticos en Glasgow. Okay, at the moment in Glasgow, we have got several things coming up at the moment. Bien, ahora mismo en Glasgow hay varios temas destacados. Lo más destacado a nivel local es el qué hacer con el bienestar, los subsidios y otros problemas con las solicitudes. Eso entra en las luchas en torno a la discapacidad y el ser capaces de vivir de cara a los recortes que el gobierno impone. También para gente que está en paro y para las que reciben algún tipo de subsidio del Estado hay cierto tipo de presión. Son vistos como gorrones o como un problema con el que hay que lidiar, en vez de verlos como simples personas que merecen tener una vida decente. Además de esto, hay ataques contra refugios de inmigrantes en la ciudad, con un renacer de lo que hace unos años se llamó el downright, las redadas. Miembros del ayuntamiento y de la policía van a buscar a alguien a su casa y lo desalojan y le detienen temprano en la mañana. De ahí el nombre de downright. Y aquí ya hubo resistencia anteriormente, pero la situación ha cambiado en Glasgow. Y esa red de resistencia ante los desalojos, tanto de personas en situaciones complicadas como de recién llegados a Glasgow que buscan una vida mejor, vuelve a empezar. In a bad way, and people who are coming into Glasgow seeking a better life. ¿Cómo se integran ustedes en estas luchas? ¿Cuál es su rol como Federación Anarquista Local? Creo que nuestra forma de integrarnos es ofreciendo solidaridad y ayuda práctica donde se requiera. Así que no nos vemos como los líderes de una campaña o como gente a la que irías a buscar para que te solucionen cosas. Veríamos eso fuera de lugar, como ejerciendo la tutela, el hecho de llegar a los barrios o zonas donde ninguna de nosotras vive o trabaja y empezar a gritar cómo están las cosas por ahí. Así que lo que hacemos es centrarnos en los problemas vitales de nuestros militantes. Si nuestros miembros están reclamando prestaciones o derechos, si están trabajando, entonces nos implicamos en las luchas laborales de sus entornos. Se trata de estar ahí cuando se necesita solidaridad, como actividad de base. Ninguno de nuestros miembros es demandante de asilo o es migrante, así que la manera en que podemos ofrecer una ayuda práctica y solidaridad es por medio de un grupo local llamado Unity, Unidad, que practica la acción directa en este tipo de luchas. Son como el grupo No Borders de Glasgow. Además de ser un lugar donde la gente que viene por primera vez a Glasgow puede obtener ayuda y encontrar a otras personas en su misma situación. Así que se compone de gente que está afectada directamente por estas luchas. Un tipo de ayuda que necesitan regularmente es para personas que se pongan fuera de las oficinas de la administración, donde tienen que ir inmigrantes para registrarse y repartir volantes con información qué están haciendo, cómo localizarles, qué reuniones tienen, porque si alguien que está en un proceso de asilo tuviera que estar ahí fuera haciendo esta acción, podría ser identificado por los agentes para que se retire, o podría ser detenido o bien expulsado de Gran Bretaña. Así que esta es una de las formas prácticas con las que podemos ayudar. So this is a way we can offer practical on the ground support. And so when it comes to things like claimant support, rather than having the anarchist federation. Y cuando se trata de prestar apoyo a personas que reciben subsidios del Estado, en vez de que entre la Federación Anarquista y lidere la situación, hay un grupo llamado BESCAP. Esto significa West Glasgow Against Poverty, lo que es Glasgow Oeste contra la pobreza. Pero la organización cubre la ciudad entera,
como una versión radicalizada de la oficina de consejos al ciudadano, pero sin que un experto te diga lo que hay que hacer, porque eso es una relación bastante jerárquica. WestGap intenta romper esa relación, intenta empoderar a la gente a tal nivel de que puedan hacer cualquier cosa dentro de sus posibilidades. Pero cuando las cosas escapan a sus posibilidades, bien porque hay una falta de conocimiento burocrático o por algún problema relacionado con la salud mental o la incapacidad, se ofrecen a ayudar con esas carencias en sus capacidades. Or because of an issue arising from disabilities or mental illness, they offer to help with those gaps in ability. Cambiemos un poco de tema. Creo que un gran asunto del año pasado fue el referéndum, que fue también un gran tema en Alemania. ¿Puedes contarnos de los efectos del referéndum en Escocia? Absolutely. Okay. So the referendum has had a huge, I would say, overall. Bien. El referéndum ha tenido bastantes consecuencias negativas en el panorama político, a pesar de lo que parezca a simple vista, porque en el momento en el que el referéndum se está preparando, la idea del nacionalismo pudo entrar nuevamente en la política como una idea aceptable. De una posición minoritaria casi inaceptable, llegó a convertirse en una idea aceptada y ha tenido un gran efecto. Por cada campaña impulsada desde una perspectiva de liberación o libertaria, la respuesta era siempre, bueno, lo primero ahora es conseguir la independencia. Así que en vez de lidiar con los problemas sin importar quién está en el poder, se ha impuesto la idea de que la creación de este nuevo gobierno hará que las cosas vayan mejor, lo que no se ha demostrado en nuestra experiencia. Podríamos mirar el pasado, cuando el Partido Laborista volvió a gobernar después de 18 años en que el Partido Conservador estuvo en el poder. La gente decía que era un nuevo comienzo, una nueva esperanza. El eslogan del Partido Laborista era: las cosas solo pueden ir a mejor. Usaron eso para tapar la aceleración del programa neoliberal y la implementación del capitalismo neoliberal en Gran Bretaña. Y lo mismo puede decirse de lo que pasa en Escocia, en que no importa quién gane o pierda el referéndum, sino que para la clase obrera fue un gran golpe que les hará tambalearse bastante tiempo. A big blow, and one that will be reeling from for quite a while. With regard to the who won in the sort of the referendum, like the real winners were the Scottish Nationalist Party. Así que quien ganó en realidad el referéndum en Escocia fue el Partido Nacionalista Escocés. Aunque se pueda pensar que un voto contrario a la independencia es algo malo para ellos, el día después del referéndum sus miembros subieron exponencialmente. No solo ellos, el Partido Verde, que también apoya la independencia. Su membresía también subió, aunque no al ritmo del SNP. Y eso es muy peligroso. El SNP jugó a la perfección su papel de oposición, especialmente cuando el Partido Laborista falló en su rol de opositor. En la costa oeste de Escocia, la retórica del SNP es muy parecida a la del viejo Partido Laborista. Es viejo socialismo. Es servicios públicos, mirar por la gente y preocuparse por la sociedad. En la costa este, donde el SNP cogió el relevo del Partido Conservador, los Tories, allá por los años 90, tienen una actuación más bien conservadora. Allí algunos de los miembros que han sido elegidos para el Parlamento vienen del Partido Conservador y son ahora miembros del SNP. Así que juegan a esto. Y si miramos cómo votan y las medidas que adoptan, como poner una retención de impuestos sobre la vivienda o detener el fracking en Escocia, solo conceden estas medidas cuando la clase obrera las demanda con fuerza, para que dejen de mirarlos mal y puedan, en última instancia, ganar más poder. Cada vez que han tenido la oportunidad de preocuparse por la clase obrera, por su posición en el gobierno y no han tenido presión sobre ellos, no han actuado y nunca lo harán. Son los verdaderos ganadores y tienen un auge de miembros después del referéndum y su membresía está dispuesta a hacer algo. Estas personas probablemente nunca antes han estado comprometidas políticamente y quieren hacer algo porque creen que la independencia es la manera de llegar a una sociedad mejor. Es lo que les han estado diciendo y defendiendo y es como están las cosas ahora. A better society. That's what they've been told, and that's something that they've weighed up, and that's where they can't come at things now. So the SNP sent out a pack to each of their new members because there's a general election this year, saying, "Look, we've got to get." Así que el SNP envió paquetes a todos sus miembros porque este año hay elecciones generales. Con los que querían decirles, tenemos que conseguir miembros para el Parlamento que sean del SNP para defender los intereses de Escocia. Y además, toma este afiche, ponlo en tu ventana, con nuestro símbolo y nombre, y aquí el pin que deberías llevar. Y cuando alguien te pregunte a quién votas, dile que votas al SNP e intenta convencerles.
De esta forma han conseguido una amplia base social de miembros. No todos hacen esto, pero más gente de la que se había visto hasta ahora, por lo menos en las últimas décadas. Y han tenido un efecto. Barrieron la parte escocesa de las elecciones generales. Hay un miembro del Partido Laborista, un miembro de los Tories, un miembro del Lib Dems. También los demás asientos del Parlamento escocés fueron para el SNP. Y para ellos esto es brillante, otra vez, porque pueden decir que la razón por la que los conservadores llegaron al poder no fue por el voto del SNP, sino por el fallo del Partido Laborista. Que fue el Partido Laborista que falló, no el SNP. El SNP está en una posición muy minoritaria en el Parlamento en Londres, en el cual ni con el apoyo laborista podrían tener la mayoría. Aunque claro, como pueden jugar tanto a izquierdas como a derechas, son capaces de hacer mucho ruido también. Igualmente tienen la parlamentaria más joven. Ella viene de las afueras de Glasgow, de Paisley, y tiene una retórica que suena bien. Incluso a mí me suena bien, aunque jamás le creería. No es creíble porque está en un partido que no apoya esos valores, no importa lo que diga. Pero sí es capaz de lanzar discursos tratando de llegar al Partido Laborista como: nosotros intentamos crear una oposición ante los Tories. ¿Por qué el Partido Laborista no se junta con nosotras? De esta forma pueden jugar esa baza mientras apoyan a la derecha y a un plan económico ultra neoliberal. Y el siguiente paso será llevar esta dinámica a las elecciones escocesas. Porque ahora pueden decir que ahora tenemos a los malvados Tories en el poder y hay que detenerlos. Hemos intentado a nivel estatal y estamos haciendo lo mejor que podemos allí, pero somos una pequeña minoría. Necesitamos llegar al poder en Escocia con una fuerte mayoría para tener un manejo de las cosas y después ganar en terreno en las elecciones siguientes. Y el siguiente paso será decir: no tenemos suficientes competencias transferidas, por lo que en última instancia estarán construyendo una base popular sólida para convertirse en un partido conservador para Escocia, para que cuando la independencia de Escocia se convierta en realidad, sean el principal partido por cierto tiempo, porque en ese momento su retórica se convertirá en una retórica defensiva de tenemos que defender las conquistas que hemos hecho. Así que esto es más o menos un gran barrido del panorama político actual. Because at that point the rhetoric will turn to defensive rhetoric of we have to defend the gains we made. So yeah, that's a big sweep of the political landscape at the moment. Creo que antes del referéndum había mucha propaganda y activismo en esa dirección. ¿Ha habido alguna reacción desde el movimiento anarquista hacia el referéndum? ¿Qué pasó con el movimiento anarquista? That's a sort of another interesting topic, because I'd say that the sort of sweep of nationalism. Es un tema interesante. Yo diría que el barrido del nacionalismo, que también sucedió en el ala izquierda, ha afectado incluso al movimiento anarquista. Algunas personas creen que el hecho de tener un gobierno físicamente más cercano les permitirá ganar más concesiones, lo cual puede que suceda o no. Ellos pueden estar más cercanos físicamente, pero eso tendrá un entramado burocrático per cápita, lo que podría significar un gobierno más fuerte, incrustado en las ideas del nacionalismo, imponiendo la idea de que son nuestro gobierno en lugar de un enemigo. En el movimiento anarquista de Glasgow estamos viendo gente que ha sido anarquista mucho tiempo y que ahora se unen a partidos políticos como los Verdes o el SNP, por lo que estamos tratando con anarquistas que doblan sus principios en frente de los partidos políticos neoliberales. Dicen que lo hacen con un ojo crítico o para controlar que estos partidos cumplan sus promesas, pero esto ignora el hecho de lo que son los partidos políticos y su rol en la sociedad y su rol como parte del Estado. Así que creo que lo mejor que tenemos, al menos como federación anarquista, es una crítica persistente hacia el Estado y una crítica realista al nacionalismo y su papel dentro de la sociedad para dividir a la clase obrera. Well, at least ourselves in the anarchist federation can do is have a consistent critique of the state and a realistic critique of nationalism and its role within like society to split up the working class and to just keep arguing that. But rather than, I think it'd be a mistake for us just to go up to people who have. Pero creo que sería un error dirigirnos a la gente que han apoyado al SNP y decirles: estáis equivocados. Eso solo llevaría a una situación donde estarían a la defensiva y no receptivos para ninguna de nuestras ideas posteriores. Creo que la forma que estamos usando ahora es ir a estos partidarios de partidos políticos y decirles: bien, estás apoyando la independencia y has ido a estos partidos políticos con la idea de solucionar problemas en tu vida o en la sociedad. Y entonces hablamos de esos problemas, de esas luchas y decimos: bien, ¿cómo estás tú? No tu partido u otra cosa. ¿Cómo te involucras tú en estas luchas? Y no ponerles a la defensiva, sino ofrecerles formas de participar en esas luchas.
Si tienes una lucha por los subsidios que te han retirado, los grupos que luchan son estos. Aquí hay otros grupos a los que te puedes unir. Puedes sentaros juntas y decidir cómo afrontar esa lucha. Y lo mismo pasa con casi todo. Si es una lucha ecologista, uniendo a esa gente para encontrar los factores comunes de las luchas, así que incluso si se han unido a un partido político, verán con el tiempo que el partido político no hace nada y que la acción directa y la autoorganización son las llaves para un cambio real. Actually do anything, and that direct action and self-organization are the keys to getting any real change. Así que no van a empezar una campaña anti-elecciones para el próximo año. I think rather than running an anti-election campaign saying don't vote. Creo que en vez de empezar una campaña anti-elecciones diciendo no votes, sería mucho más sabio, como hemos hecho en las elecciones generales, empezar una campaña diciendo no seas apático, no te limites a poner una cruz en una papeleta y creer que todo está hecho en política. Queremos decir las cosas en su vida haciendo que se enfaden, salir y hacerles frente. Ven con nosotros y ayúdanos a hacerle frente. Ven y te ayudamos a hacerle frente. Podemos hacer esto juntos, en lugar de la esperanza de que un político llevará a cabo su promesa, ya que eso solo sucede cuando les interesa. Así que creo que el tipo de campaña que vamos a comenzar será: no seas apática, esta vez vamos a conseguir algo real. Get involved, don't be apathetic, let's get some actual activity going. Bien, gracias por tus opiniones.